Bueno, llegamos a la calle de la salida de Antigua y se ve que por acá va a pasar procesión hoy porque está lleno de gente, lleno de alfombras. Hasta ahora es la cuadra donde más gente encontramos y más alfombras hay, así que estamos acá recorriendo. Ya pasamos algunas de flores de pino, otras de aserrín, así que disfrutando acá de las alfombras. Wow, miren esto. Esta alfombra es de Doña Luisa, la panadería. Y acá todo es de pan. ¿Entienden que todo el barco, todas las figuras, todos los pececitos y animales que están acá sobre el agua son hechos de pan? ¡Wow! No estamos en Viernes Santo. Miren la cantidad de gente que hay. Ayer no había tanta gente como hoy. No. Claramente hoy es una fecha un poquito más... importante, ¿no? Importante. Un día bastante lindo, corre un poco de aire, tenemos un poquito de nubes, así que se puede andar. Sí. Hace como unos 29 grados. Está... sí, calorcito. Está calor, ¿ves? ¿Te vienen gustando las alfombras que vimos? Me encantan, las de aserrín sobre todo. Sí, las de aserrín. Bueno, esa que vimos recién, que era un arco iris de aserrín con formas de plasticina que los nenes pueden ir y hacer sus formitas y ponerlos, me encantó. Y el último nene que filmé había hecho un Jesús chiquitito. La Catedral de Antigua tiene un montón de gente en la puerta, sí. Entrando y saliendo, debe haber una alfombra construida adentro. Vamos a ver qué hay adentro. Nunca entramos a una iglesia en Semana Santa porque es nuestra primera Semana Santa, así que... no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Anoche vimos la Pasión de Cristo y sabemos qué estaba pasando en estos momentos. Sabemos todo ahora. Anoche vimos la Pasión de Cristo, sabemos todo. Bueno, es medio complicado entrar. ¿Ya viste qué ves? No se ve nada y hay muchísima gente. Bueno, no podemos. Hay los lugares mucha de gente. Mucha gente a nuestra edad nos da claustrofobia. No, a mí no, pero demasiado. Le vamos a dejar el lugar a otra persona. Y ahí no sé qué están armando, si es el barco Presidencia. Ahí voy a dar una charla, voy a cantar una canción. Bueno. Quiero aclarar algo por las dudas. Si hacemos algo de humor o nos reímos de algo, es con el mayor de los respetos. No, nos parece una tradición increíble. No somos religiosos ninguno de los dos. Yo estoy bautizada, pero no soy practicante ni nada. Tengo la comunión, todo. Rodri no. Pero aún así, conocemos algo. No sabemos mucho, entonces a veces si decimos algo por ahí es desconocimiento. Es impresionante. Pero igual. Lo estamos viniendo a ver con un respeto enorme. Y la verdad, a mí, o no sé si a Rodri también le pasa, ayer hablábamos de que al no ser religiosos y devotos de las imágenes, lo que más nos apasiona es como ver a la gente, qué es lo que le genera a la gente que sí, a la gente que viene a verlo. Entonces es como súper interesante como descubrir todo eso, descubrir qué significan todos los símbolos que tiene esta tradición. Así que es súper, súper, hasta ahora muy, muy interesante verla y estuvo muy buena que nos quedamos esta vez para conocer lo que era esto, para la técnica de recargar un poco de energías, que compenetrarse con toda la cultura guatemalteca cuando uno viene a este tipo de cosas y no puede faltar el agua bendita del país. No. Estamos en el Parque del Tanque La Unión. El Parque del Tanque La Unión y vamos a ver qué está vendiendo la gente hoy acá al depósito porque está lleno de cosas que no suele haber, así que vamos a ver qué están vendiendo. Acá tienen frutillas con crema, fresas con crema, qué rico. Qué rico. Las fresas se ve que son de temporada porque compramos unas del supermercado y estaban wow. ¿Estos qué son? Una pregunta, señor, ¿qué son? Son garnachas. Garnachas, que es como una tostada. Sí. ¿Y qué trae arriba? Bolovique de res. ¿Cómo? Bolovique de res. Ah, oh, wow, ¿y pica? No pica. Ah, qué rico. Después vamos a probar una. Después vamos a probar, gracias. Acá hay como unos frescos y jugos y frutas. Panitos, hay como de pollo, de frijol, heladito. Mira, ves, ahí está lo que les decía ayer. Está Papa John's con un puesto de pizza, pero no sé de dónde la saca porque no tiene como cocina, es de delivery o algo así. Pero no las cocina acá, se las traen. Me las trae. Qué bueno, gracias. Gracias. Puerto Ceviches, ese tiene bastante gente. A la gente de acá es fresquito el ceviche, está bueno para la temporada, pero tiene que estar bien hecho. Pollo granjero. Nunca comimos pollo granjero. ¿Será hoy la primera vez? Dicen que no es buenísimo. Estos son los yucos o panchos. Yo me animaría a comer uno, nunca comí así de puesto. ¿Cómo es su nombre? Nicolás, mucho gusto, Federica. Le quería preguntar a usted que está como cucurucho, ¿qué significa para usted cargar en una Semana Santa? Por la devoción. La devoción que uno lo tiene ya, yo casi 30 años. ¿Hace 30 años que carga todos los años? Todos los años, así es.
Wow, entonces eso ya no se puede perder. ¿Y usted mientras está cargando, tiene algo en su mente o reza o qué es lo que va pensando o haciendo? Y en ese momento uno se concentra. Ajá. Sí, se concentra. De que inicia uno su turno, ya entonces uno ya. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro. Mucho gusto, Federica. ¿Y qué significa para usted cargar en una procesión? Pues es una pasión que le nace a uno dentro del corazón y de la mente, ¿va? De inculcar a los hijos, porque son mis dos hijos. Ah, ¿qué? Ajá, son mis dos hijos. Wow. O sea, pues, que toda la familia carga. Exacto. Andan, ¿y cargan en el mismo anda o se van en diferentes turnos? En diferentes turnos. Yo ya salí de cargar. Ajá. Allá solo él es el que le toca cargar. Ajá. A él estamos esperando su turno. Ajá. ¿Y cuando uno está cargando, los otros acompañan mirando desde el costado o cómo no, es? En las filas van. Ahí nos volvemos a reunir en las filas. Ajá. Qué bueno. Ajá, ¿y bueno, desde qué edad usted carga? Pues yo ahorita ya tengo 28 años de estar cargando. Wow. Y le hago una pregunta desde el desconocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los que llevan la cara tapada, como con un cono? Ah, los mentados chupetes. ¿Chupetes se llaman? Sí, así, pues así. Ajá. Ah, pues, la verdad que es un... ¿Cómo le podría explicar? Ellos se visten, ya, como es la fe de cada quien, ¿va? Uh-huh. Ellos tienen sus fe de vestirse así. Ah, okay. Ajá. Entonces, definitivamente ellos saben el contenido. Okay. El contenido de por qué se visten así. Y una pregunta, ¿su vestuario cambia todos los años o es el mismo siempre? El mismo. Este tiene 28 años que lo tengo. Wow, o sea que sí lo cuidan para mantenerlo limpio y, ajá, que el color se mantenga. Todo. Wow, ¿y cómo hace para mantener el blanco tan blanco? Pues ahí serían las manos de la señora. A la señora, ahí ella tiene el secreto, ¿verdad? El secreto, cabal. Ah, me parece muy, ajá, bien. Bueno, muchas gracias por su información. Gracias por la entrevista a ustedes. Que disfruten, gracias, el resto de la Semana Santa. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, gracias a ellos. Pudimos ver la procesión de la Merced, no la vimos ni cuando salió ni cuando entró, pero la pudimos ver en dos momentos, cuando estaba en la escuela en San Francisco y pasando por la calle del Arco, lo cual fue súper lindo. Cosas para saber. No te recomiendo venir a Semana Santa sin antes saber un montón de cosas. Te invito a que hables con alguien o que vengas con alguien que sepa de las procesiones y de Semana Santa y que te vaya explicando todo, porque si no, te vas a perder un montón de detalles que valen la pena saberlos y tenerlos en cuenta. No te recomiendo venir a ver las procesiones sin antes saber por dónde van a pasar y a qué hora. Para darles una idea, o sea, para mí esto es como un festival onda Lollapalooza o Coachella, donde vos tenés que saber en qué escenario y a qué hora toca lo que querés ver. Entonces vos tenés que saber a qué hora pasa la procesión, por qué cuadra y por qué lugar, para saber de qué lado ponerte, llegar antes, encontrar buen lugar. Si no, te vas a perder. Ese número ahí, 65, significa que es el turno 65 que va a cambiar en la próxima. O es el 65 el que viene y cambia a 66. Pero eso va indicando como... ¿cuántos turnos van? Súper interesante. Atrás de todas las procesiones siempre va la Virgen y la cargan mujeres. Las mujeres no pueden cargar el anda que lleva a Jesús, es otra cosa que nos enseñaron. Bueno, y esas son algunas cosas como que fui entendiendo de esta Semana Santa. Nos viene gustando un montón hasta ahora. Yo pensé que me iba a sentir como... Yo dije, bueno, voy a salir un ratito, miro y vuelvo. Y la verdad es que como que te da FOMO, te da ganas de ver todo. Hay gente que... Yo pensé que, por ejemplo, lo que hacía la gente era ir a ver la procesión y seguirla y verla. Pero no, la gracia es que la procesión pase por adelante tuyo, no ir a la par todo el tiempo. Entonces, es como que la ves en un lugar y salvo que seas muy devoto, volvés a verla, no sé, en la catedral, en como lugares muy puntuales. Me gusta mucho cuando pasa la orquesta, cuando cambian la canción, cuando está pasando la Virgen. Me gusta como... la gente, en una de las que vimos hoy, los cucuruchos antes de hacer su recambio se arrodillaron para que pasara el anda, entonces estaba como muy interesante, la verdad es. Rodri dijo algo que es como ver una obra de teatro viva, o sea, entonces uno va y la ve y es presente de eso y se puede sentir, se puede sacar fotos a las emociones de la gente, entonces estaba como, la verdad que es una experiencia que vale muchísimo la pena ver y experimentar. Así que nada, vamos a descansar un rato y ver si juntamos energías para la noche. Si no, ya les contaré. Bueno, finalmente, aunque les sorprenda, logré salir después de esa siesta, recuperar energía y volver a salir
a las procesiones. Rodri no me acompañó, pero sí salí, me encontré con amigos y acá les voy a mostrar un poco de cómo fue el Viernes Santo por la noche. Había dos procesiones en circulación que eran la de San Felipe y la de Escuela de Cristo. Nuestro plan era ver Escuela de Cristo sobre la calle del Arco y después probablemente donde íbamos a hacer unas alfombras. Cuando estaba yendo a encontrarme con mi amiga, me encontré con esta procesión de la Escuela de Cristo pasando muy cerquita de mi casa y acá les dejo algunas tomas que son muy pero muy impresionantes. Es creo que de las procesiones más largas que vi porque tienen como un montón de otros tipos de andas que van con motor, hay imágenes, hay pasos, me parece que les dicen, que son súper interesantes. Había una familia en la calle tocando música, así que me pareció súper súper lindo. Y después de repente me quedé inundada en una nube de incienso. Yo acá era donde tenía miedo que me dé alergia, pero la verdad es que no, para nada. Y fue como muy muy imponente, la verdad fue de los momentos más fuertes creo que de toda la Semana Santa, porque quedé envuelta en todo ese humo, en esa energía, había un silencio entierro. Entonces la verdad que fue de las procesiones, de los momentos más impactantes para mí. Por otro lado, como es ya el momento donde Jesús está muerto o fallecido, todas las personas van vestidas de negro, entonces sumado a la noche, el incienso, el negro, queda todo como que en una nube, no se ve muy bien y queda la anda iluminada y es bastante, bastante imponente. De ahí... De ahí me fui, una vez que me encontré con mi amiga, nos fuimos a armar alfombras en lo de un amigo sobre la calle del Desengaño, que más tarde iba a pasar la procesión. Ahí estamos armando un poco de esta alfombra, hicimos una alfombra de aserrín de varios colores. Mi amigo es familiar de Rolando, que Rolando Ortiz es un alfombrero de muchos años, así que él le prestó sus moldes, así que con eso lo pudimos hacer y acá les muestro un poco del proceso. Lo que más me sorprendió de la noche es que estaba repleto de gente, o sea, siento que fue el momento donde más gente hubo en toda Antigua. Y era como una especie de fiesta, como así decirlo, pero como no fiesta porque es algo como triste, pero es lindo, pero la gente está llena en la calle comiendo y esperando la procesión. De ahí me fui a ver la procesión, la misma, de Escuela de Cristo, desde arriba, para verla desde un balcón sobre la calle del Arco, y eso fue una experiencia totalmente diferente de haberla visto desde abajo. Acá les dejo algunas tomas de eso, pero no voy a hablar para que escuchen realmente los sonidos del ambiente de ese momento. Bueno, estoy agarrando por segunda vez la procesión de la Escuela de Cristo. Ya va Jesús fallecido. Una terraza en la calle del Arco, o sea, mejor imposible. Y viéndola desde acá. Miren la cantidad de incienso que tiran, está buenísimo. Cuando la vi desde abajo fue súper impresionante. Y ahí viene, está acá nomás. Yo ahora tengo que hacer silencio porque pasa la procesión. Que pasó esta procesión, nos volvimos a la casa de mi amigo donde estábamos terminando de armar la alfombra y nos cruzamos con algunas otras alfombras, como verán, de pino, de flores y de aserrín, que para mí son las más lindas siempre. Es muy interesante ver cómo la gente va rotando y cómo te vas dando cuenta por dónde va a pasar una procesión, porque de repente se empieza a llenar, la gente se empieza a sentar en las veredas para guardarse el lugarcito, así que en la cuadra lo de mi amigo se empezó a llenar porque en un rato iba a pasar la procesión. Bueno, así quedó la alfombra que vine a ayudar a hacer. Está la calle llena, porque ya en un ratito va a pasar por acá la procesión de la Escuela de Cristo. Así que va a ser la tercera vez que la veo si me quedo. Así que me quedé sin ver la de la que se llama San Felipe, que es la otra que está pasando, pero ya no la llego a ver. ¿Ah, sí? ¿Ordenadito? Sí, ordenadito. A la madre. Está por venir la procesión y todavía teníamos de ponerlo porque se nos ocurrió ponerlo ordenado el vino. Así que... ordenando pino y completando. En tu caso, Jorge, que hagamos esto. Para mí y para mi amiga ya era bastante tarde y ya habíamos visto esta procesión dos veces en dos lugares diferentes, así que decidimos volvernos sin verla pasar por arriba de la alfombra, pero pasamos comiendo yucos por la Merced, así que acá les dejo mi reacción porque era mi primer yuco. Con papel y todo.
Sin nada, solo salchicha. Y me dijeron que no podía. Así que, aprobado. Buena forma de terminar mi Semana Santa hoy. Y así fue como terminó mi Semana Santa. Pasamos por otro lugar donde todavía estaban haciendo alfombras porque 2:30 de la mañana todavía iba a pasar la procesión por ahí. Así que me pareció súper impresionante. La gente duerme en los parques para recargar energías y volver a verlo en otros lugares. Las personas que trabajan en los puestos de comida. Y como reflexión final, yo creo que tenía como miedo de que no me gustara al no ser una persona católica, pero la verdad es que como todo el mundo dice, excede a tu religión el poder admirar como toda esta tradición, y es como es muy fuerte realmente. Hablábamos con amigas y les decía que hay momentos donde uno está tomando fotos o video, pero hay momentos donde no puedes más, o sea, como que toda esa atmósfera te absorbe y necesitas como ser súper consciente del momento para vivirlo, y aunque intentes no puedes seguir. De mis cosas favoritas, como lo comenté, es como la vivencia de la gente que sí es devota, es como ver sus caras y ver su entrega ante esto, me parece súper increíble. Me encanta ver cómo es algo que se sigue pasando de generación en generación, no se está como perdiendo. Muchas personas comentaban que cada año hay más cargadores y que las procesiones crecen más, y eso es súper interesante porque en un mundo donde todo esto se está perdiendo, que acá todavía lo puedan proteger, está súper bueno. Las familias a cualquier hora haciendo sus alfombras me parece súper interesante, y realmente para poder tomar foto y video es un evento súper súper importante y como que da mucho contenido para documentar. Lo último que hicimos antes de terminar este fin de semana, el domingo por la noche, nos invitó Raúl Towson, un fotógrafo de la Nat Geo que hace fotografía y da cursos durante la Semana Santa, así que fuimos a ver su exposición final de sus alumnos a Casa Trócoli, lo cual fue como el broche de oro para terminar este fin de semana con actividades en relación a la Semana Santa, así que fue como lindo ver desde los ojos de otro, desde las perspectivas otras personas, otros puntos de vista de la procesión. Si me van a preguntar, ¿pero te gustó o no? Sí, la verdad es que me encantó la experiencia, me encantó haberme quedado, me gustaría estar en próximas acá y poder tomar más fotos y más videos. Es cansador, o sea, mi marcador de pasos del celular marca, no sé, como 18.000 pasos por día, porque se camina mucho, porque querés estar en todos lados, porque hay procesiones a la mañana, al mediodía y a la tarde y a la noche, así que nada, hay que venir con calzado cómodo, fresco, porque hace calor de día, refresca de noche, pero realmente es una experiencia que se los recomiendo a todos y que estoy muy muy feliz de haberla vivido. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, mi reacción a esta Semana Santa, que le den like y que comenten, nada, qué les parece a ustedes esa experiencia, si ya la vivieron en Antigua, si con esto tal vez se motivan a venir, y que se suscriban a mi canal si todavía no lo hicieron, y nos vemos en el próximo video.